El iPhone 12 mini es sin duda el mejor iPhone pequeño que ha lanzado Apple en años. Pero con respecto a la duración de la batería, la capacidad de 2.227 mAh, no nos inspira mucha confianza. La batería estándar del iPhone 12 es casi un 25% más grande. Y aunque el mini tiene una pantalla más pequeña que debería consumir menos energía que la gran pantalla del 12, no sé si esto será suficiente para que lleguen a acercarse a algo en esta prueba de batería, pero bueno, averigüémoslo. Comenzaremos en la aplicación del teléfono, donde después de hacer una llamada de una hora, el iPhone 12 mini baja al 94%, mientras que el iPhone 12 estándar solo baja al 98%. Las pantallas estaban apagadas durante casi toda la prueba, lo que significa que la pequeña pantalla del iPhone 12 no compensó con su pequeña batería. Pero aquí, en la prueba de mensajes, las pantallas están encendidas durante toda la prueba. Ambos han sido calibrados con el mismo nivel de brillo a 200 nits, y después de una hora enviando y recibiendo mensajes, los dos móviles lo hacen igual, y los dos acaban bajando un 10%. Pero podría ser una casualidad. Veamos si ocurre lo mismo en la prueba del correo electrónico. En esta no hacemos nada demasiado intenso, solo abrimos los correos y nos desplazamos por ellos, y una hora después obtenemos el mismo resultado. Los dos móviles lo hacen de manera idéntica otra vez, y la verdad es que no me lo esperaba. Pensé que la pequeña pantalla del mini ayudaría a reducir el consumo de energía y compensaría con su pequeña batería, pero no pensé que la anularía por completo. Sin embargo, las cosas podrían cambiar aquí en la prueba del navegador, porque a diferencia de la prueba de mensajes y del correo electrónico, esta prueba usa más el procesador. La pantalla no es el único factor importante, ya que el chip Bionic A14 de cada móvil tendrá que trabajar para cargar las mismas páginas web. Y una hora más tarde, esta vez el iPhone 12 mini lo hace peor, y baja un 12% en comparación con la bajada del 9% del iPhone 12 estándar. Así que hasta ahora parece que cuando la pantalla es el único factor importante en alguna prueba, la pequeña pantalla del mini ayuda a compensar la pequeña batería casi a la perfección. Pero cuando hay otros factores presentes, como el módem del auricular en la prueba del teléfono o el procesador en la prueba del navegador, la pequeña capacidad de la batería del mini comienza a fallar. En Instagram los altavoces están en silencio y no hacemos nada intenso. Nos desplazamos por el feed al inicio como en la vida real. Así que espero observar un resultado similar. Y después de una hora sucede justo eso. Ambos móviles bajan al 9%. Al comenzar con la prueba de standby, el mini está solo 8 puntos por detrás. Esos 8 puntos provienen de solo 2 de las 5 pruebas, pero estando con las pantallas apagadas durante 16 horas, se queda aún más atrás. Mientras que la gran batería del iPhone 12 estándar le ayuda a mejorar su ventaja a tiempo completo. Aquí en YouTube, los altavoces están encendidos y calibrados con los mismos decibelios, y al encender los altavoces el mini salió perjudicado y se quedó otros 4 puntos por detrás. Y las cosas pueden empeorar aún más para el mini aquí en la prueba del juego, donde no solo están los altavoces encendidos, sino que los procesadores también trabajarán. Y una hora después, el mini baja por debajo del 10%, solo le queda un 8%, en comparación con el increíble 25% del iPhone 12 estándar. Así que hay una gran diferencia en la prueba del Maps, donde los altavoces no están activos pero los demás sensores como el GPS y la brújula del móvil sí lo están. Y después de solo 40 minutos de navegación simulada, el 8% del mini se acaba por completo, mientras que el iPhone 12 estándar se queda en un 18% aproximadamente. Así que aunque al mini le fue bien en algunas pruebas en las que la pantalla fue el único factor importante, la pequeña capacidad de la batería lo perjudicó. Un 18% en un móvil y 0 en otro es una diferencia bastante potente, y el iPhone 12 termina la prueba del Maps con un 15% de batería restante, lo que le permite pasar una hora completa de Spotify con un 2% restante. Esto significa que el iPhone 12 llegó a la prueba de Snapchat, la prueba más intensa de toda esta comparación de baterías, aunque solo duró un minuto y medio. Con lo cual el iPhone 12 estándar duró 25 horas y un minuto, mientras que el mini duró una hora y 21 minutos menos, 23 horas y 40 minutos en total. En general, diría que el mini no lo ha hecho tan mal dado lo pequeño que es, pero el iPhone 12 se lleva una clara victoria en esta prueba de batería. Encontrarán los rankings oficiales de todas las pruebas en la página web phonemap.com. Pero bueno, eso es todo por hoy en este video. Gracias a todos por estar ahí, y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio.